En el mundo existe una gran biodiversidad. Muchas especies viven y se adaptan a su entorno, afectando de alguna manera el ecosistema que lo rodea. Sin embargo, por primera vez nos encontramos ante un impacto en el clima generado por la presencia del hombre. Nunca en la historia del planeta una especie había logrado ser tan determinante. ¿Qué está haciendo el mundo por el mundo? Con el desarrollo de las sociedades, el entorno se ha ido modificando paulatinamente de acuerdo con las necesidades humanas, lo que ha producido un impacto en el medio ambiente. Sin embargo, en los últimos 200 años, el crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades y un modelo de industrialización basado en el uso de combustibles fósiles ha hecho que la generación de emisiones de gases de efecto invernadero se escale de manera exponencial. El cambio climático es una realidad que afecta al planeta, principalmente porque la atmósfera es un bien que le pertenece a la humanidad entera. La evidencia del problema es de tal magnitud que los gobiernos han emprendido acciones internacionales para generar estrategias que reviertan este proceso. Esta vez, le toca a México ser el organizador de la Conferencia de las Partes en Cancún, la COP16. El primer documento que se elaboró para activar acciones internacionales en torno al problema del cambio climático fue el informe Brundtland. Este consistía en un informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente se llamó Nuestro Futuro Común, Our Common Future, en inglés. Una de sus características más notables es que utilizó por primera vez el término desarrollo sustentable, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esto implicaría un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. La idea del desarrollo sustentable requiere entender que la inacción traerá consecuencias, es decir, se deben cambiar las estructuras institucionales y fomentar las conductas individuales en relación a los objetivos planteados. En este documento, también se puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una nueva conferencia a nivel mundial, dado que los objetivos propuestos en conferencias anteriores no estaban siendo cumplidos. Así, en 1992, se llevó a cabo la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Río de Janeiro. El río es fundamental y tiene su base y su antecedente en el año de 1972, cuando se da la Conferencia de Estocolmo sobre el medio humano, donde de alguna u otra manera empiezan a surgir algunos de los principios más importantes o más relevantes del derecho ambiental internacional, que se han venido viendo reflejando ya en los últimos años en todos los acuerdos, en las convenciones a nivel internacional, por ejemplo, todo el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es un tema que está muy vinculado con el tema de cambio climático, el tema de actúa localmente, piensa globalmente, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con el principio de la precaución, el principio de la prevención, el principio del que contamina paga. Al detectar el problema del cambio climático global, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas como IPCC, en 1988. La función del IPCC consiste en analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. Una de las principales actividades del IPCC
es hacer una evaluación periódica de los conocimientos sobre el cambio climático y respaldar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. El mundo de hoy es bastante diferente del mundo en el que se firmó y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 se refiere al principio de la responsabilidad de los estados y básicamente lo que dice es que los estados pueden hacer lo que quieran con sus recursos naturales siempre y cuando lo hagan de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y asegurándose que lo que sucede en su territorio no va a dañar a terceros estados. México fue un fuerte impulsor de la reunión de Estocolmo en 1972 y por eso quizás es uno de los primeros países del mundo que legisla sobre el tema con la ley de ese mismo año con un carácter federal enfocada a los problemas fundamentalmente en primera instancia de contaminación atmosférica, que era el problema que en esos años acusaba a México de manera más sobresaliente. Esa ley mexicana es, digamos, la segunda ley a nivel mundial, la primera fue la de Estados Unidos y después de ahí surgieron muchas leyes en todos los países del mundo. La Conferencia de las Partes es un evento que cuenta con una larga trayectoria. Estas son algunas de las reuniones más importantes. 1997, Kioto, Japón. Se adoptó el Protocolo de Kioto, que por primera vez introdujo objetivos vinculantes para las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, en 37 países industrializados de 2008 a 2012. 2007, Bali, Indonesia. Se avanzó en el proceso de llegar a un acuerdo para sustituir el Protocolo de Kioto. Primero, el reconocimiento del informe más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y sus conclusiones de que los signos de calentamiento global eran inequívocos. Segundo, un texto común para requerir acciones más rápidas en esta área. Y tres, la adopción del Plan de Acción de Bali. 2009, Copenhague, Dinamarca. Se busca alcanzar los acuerdos trazados en el Plan de Acción. Dentro de los esfuerzos internacionales, el punto de acuerdo más importante es el llamado Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, que consiste en un acuerdo internacional para reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, en un porcentaje aproximado de al menos 5% dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990. El instrumento se encuentra dentro del marco de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, aunque el acuerdo inicial fue suscrito en Kioto el 11 de diciembre de 1997, de ahí su nombre. El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005. A la fecha, ha sido ratificado por 190 países y el primer periodo de aplicación, iniciado en el 2008, concluirá en el año 2012. Bueno, hay que recordar que el Protocolo de Kioto no se da solo. El Protocolo de Kioto es un tratado asociado a la Convención. Yo diría que la Convención sigue siendo el marco de la negociación de Cancún, más que el Protocolo de Kioto. El llamado Anexo 1 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático contiene la lista de los 35 países desarrollados que acordaron limitar sus emisiones de gases que incrementan el efecto invernadero. A pesar de todo, la historia del Protocolo de Kioto no es tan afortunada, ya que ha presentado problemas desde su origen. El más claro de ellos es la negativa del gobierno de los Estados Unidos a ratificarla. El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo pero no lo ratificó. Ni Bill Clinton, ni George W. Bush, ni Barack Obama. Lo que quiere decir
que solamente lo aceptó de manera simbólica. En 2001, el gobierno de Bush se retiró del protocolo bajo la explicación de que, compartiendo la idea de fondo de reducir las emisiones, consideraba que la aplicación del protocolo es ineficiente e injusta al involucrar solo a los países industrializados y excluir las restricciones a algunos de los mayores países en vías de desarrollo emisores de gases de efecto invernadero, particularmente haciendo referencia a China e India, lo cual considera que perjudicaría directamente la economía estadounidense. Como dato adicional, cabe señalar que Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, consume alrededor del 30% de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo. La incógnita de Cancún es, pues, ¿qué va a pasar con Kioto? ¿Y qué va a pasar con Kioto? Porque, bueno, los Estados Unidos dicen, nunca nos gustó, sigue sin gustarnos y bueno, si saben contar, no cuenten con nosotros. Pero los demás países que habían seguido la política de mantener un liderazgo incluso al margen del retiro de los Estados Unidos, están mandando señales de que no quieren a priori mantener ese liderazgo sin los Estados Unidos. La búsqueda de acuerdos más claros para la reducción de las emisiones ha hecho que se eleven mucho las expectativas para que después del 2012 haya un acuerdo en torno a una reducción de emisiones que mantenga el incremento de las temperaturas en el mundo no más allá de 2 grados centígrados en promedio. Y ese elemento ha empezado a movilizar a muchos grupos en el mundo, a muchos países, sobre todo los que potencialmente se pueden ver más afectados, para que los compromisos internacionales pongan metas claras de reducción al 2020 y así sucesivamente hasta mediados del siglo. En general, los países desarrollados reconocen que tienen un imperativo moral, una deuda histórica planetaria acumulada por 200 años de haber emitido a lo largo de su desarrollo económico e industrial una gran cantidad de gases de efecto invernadero que, por sus características físico-químicas, se mantienen en la atmósfera en algunos casos por cientos de años. Ciertamente los países industrializados tienen que tomar un paso muy claro, muy fuerte. Nadie lo ha dado hasta ahora. Varios países que han hecho cosas notables e importantes, pero ninguno que haya tomado una medida realmente seria y fuerte, ¿no? Otro de los temas fundamentales que tiene relación con la Conferencia de las Partes es el llamado Informe Stern. Es un informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial y fue realizado por el economista Sir Nicholas Stern por encargo del gobierno del Reino Unido. Su publicación el 30 de octubre del 2006 es punta de lanza en el tema del cambio climático, por ser el primer informe encargado por un gobierno a un economista en lugar de a un especialista en medio ambiente. Stern afirma que se necesita una inversión equivalente al 1% del Producto Interno Bruto Mundial para mitigar los efectos del cambio climático. En caso de no hacerse dicha inversión, el mundo se expondría a un impacto económico equivalente al 20% del Producto Interno Bruto Global. Es más caro el no hacer que el tomar acciones en torno al cambio climático. Los costos de la inacción serían de una escala parecida a la de las grandes guerras y la Gran Depresión. Cuando se publica en 2007 el informe del panel que nos ubica claramente la dimensión humana y social del cambio climático, se da también la publicación del informe de Nicholas Stern sobre la economía del cambio climático. La ciencia, el primer reporte, el del panel, nos habla de las vulnerabilidades, de las causas, pero el reporte Stern lleva a los gobiernos
a ubicar con mayor claridad cuáles son los costos del cambio climático, no solamente en términos cualitativos, para saber quiénes son los ganadores y los perdedores, cómo afecta a los diferentes sectores de la economía, sino en términos cuantitativos, qué significa eso para las finanzas públicas, para las inversiones, para los sectores económicos. Es este informe el que de alguna manera alerta a los gobiernos en el sentido de que pone el énfasis en que existe una prevención y que la prevención es menos costosa que el impacto del cambio climático. Sí, efectivamente, mitigar el cambio climático es un proceso que requiere de una inversión, que requiere de un gasto. No hacerlo es muchísimo más caro y además ese gasto es manejable. Estamos hablando a nivel global de algo así como el 2%. El 2% del Producto Interno Bruto dedicado a combatir el cambio climático. ¡Qué seguro tan barato! Del 7 al 18 de diciembre de 2009, se celebró en la capital de Dinamarca, Copenhague, la conferencia de las partes número 15 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se buscó gestar un segundo periodo de aplicación del Protocolo de Kioto. A la capital danesa llegaron 155 jefes de Estado y de gobierno. Más de 40.000 personas solicitaron su acreditación en la conferencia, superando por mucho la capacidad de 15.000. Asimismo, tuvieron lugar diversas manifestaciones para exigir a los líderes del mundo que lleguen a un acuerdo significativo. Según la prensa internacional, lo que sucedió en la histórica reunión quedó lejos de las expectativas planteadas, lo que fue considerado como un fracaso de la diplomacia internacional. La conferencia de las partes número 15 fue el mejor ejemplo de que muchos países no están ya dispuestos a seguir sufragando lo que requieren los demás. Y ciertamente lo hacen porque los ciudadanos de esos países no están dispuestos a que sus dólares, sus euros se utilicen fuera de los satisfactores propios de esos países. La participación de México en las reuniones de negociación de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas y la reunión de las partes del Protocolo de Kioto ha sido constante y propositiva. Su postura es la de asumir su responsabilidad en el problema del cambio climático global y contribuir en su solución, aunque subrayando que debe darse un enfoque voluntario, en especial para los países en desarrollo. Este enfoque permitiría impulsar y premiar el buen desempeño de los países con incentivos de diversos tipos, pero no castigarlos cuando por alguna razón caigan en incumplimiento de sus propias metas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. México actualmente contribuye con el 1.5%, 1.6% de las emisiones globales, pero históricamente no es de los principales responsables. Entonces, los principales responsables son los países industrializados. En el marco de la Convención de Cambio Climático, tienen compromisos específicos de reducir sus emisiones. En México no lo tiene, pero como todas las demás partes, debe de realizar inventarios, es decir, desarrollar capacidad para saber cuánto emite y comunicarlo a la Convención. Lo que no puede ser es que todos los países desarrollados jueguen reglas de reducción de emisiones y Estados Unidos diga, pues no, ¿no? Eso no es aceptable. Lo entendemos. Y lo entendemos en el sentido de que invocan los países desarrollados ratificantes de Kioto, que ellos representan el 30% de las emisiones mundiales. Por tanto, con el 30% no resuelve uno el problema. Y eso nos lleva a la segunda condición. Bueno, ¿y qué van a hacer los países emergentes? Los países emergentes tienen en el Protocolo de Kioto las mismas obligaciones abstractas que tenían en la Convención. México ha estado a la vanguardia de los países en desarrollo en estos temas. Ha sido el primer país en presentar 3 comunicaciones y ahora es el primer país en desarrollo que presenta una 4ª comunicación a las Naciones Unidas,
respecto del nivel de emisiones registradas en el país. También ha sido el primer país en desarrollo que anuncia un compromiso unilateral no condicionado de reducción de emisiones, al establecer una reducción de 50 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono para el año 2012. Ahora los compromisos asumidos y las expectativas ante la inminencia de la conferencia de las partes son un gran reto para nuestro país. Cancún tiene que apostar al logro de un paquete de acuerdos en distintas pistas, muy, muy, muy variados, ¿no? Un componente, lo manejábamos antes, es, yo creo que inevitablemente pasará por la aceptación de un segundo periodo de compromiso en el protocolo de Kioto para los países industrializados que aceptaron Kioto. Al mismo tiempo, tiene que haber compromisos de mitigación vinculantes a nivel nacional, internacional, ya veremos, por parte de Estados Unidos. Tiene que haber una consolidación de los compromisos de los países emergentes. Se tendrán que ir dando pasos, ojalá acelerados. Significa que en México tendremos que ir avanzando en cuestiones muy concretas y de hecho hay la expectativa ambiciosa, pero realista, de que en México se alcancen una serie de entendimientos que se reflejen a través de las llamadas decisiones de las partes de la Convención Marco sobre temas específicos como evitar la deforestación y por tanto las emisiones asociadas a deforestación. También el tema de tecnología, hay algunas cuestiones concretas que pudieran finalizarse en México. En el tema de la adaptación, el que empiecen a fluir recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo para completar sus planes urgentes de adaptación al cambio climático y finalmente también oportunidades para continuar reduciendo emisiones, mitigando los efectos del cambio climático en sectores tan variados como el manejo de la basura, la eficiencia energética, la penetración de energías renovables, etcétera, etcétera. La historia de las conferencias de las partes y la posible ratificación del protocolo de Kioto hacen que la COP16 a celebrarse en Cancún para finales de 2010 genere una gran cantidad de expectativas. La creciente industrialización de países emergentes, el crecimiento de nuevas economías, así como la negativa de Estados Unidos y China para firmar el protocolo, ponen al mundo en el dilema de encontrar nuevos y más efectivos mecanismos para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y tomar cuanto antes acciones eficaces ante los problemas que representa el cambio climático.